El Economista Televisión. Seguimos aquí en la 79 Convención Bancaria en el puerto de Acapulco, pero estamos en Mundo Imperial, estamos en El Princes y estamos con el señor Seyed Rezvani, director general de Mundo Imperial. Qué bueno, usted no es banquero, pero siempre acoge a los banqueros en la Convención Bancaria, don Seyed. Cuéntenos, ¿cómo está ahora con esta nueva adquisición, pues El Princes, el Mundo Imperial? ¿Cómo recibe a los banqueros? Pues es como historia de hadas, ¿no? Afortunadamente, Grupo Mundo Imperial ya se ha consolidado el año pasado, en marzo 27, con la adquisición de estos dos íconos, Princes y Pierre Marqués. Ya Grupo Imperial es un jugador muy importante en hotelería y específicamente en este destino, con más de 2.054 habitaciones, 42.000 metros cuadrados de centro de convención y exposición, un centro de espectáculos, dos campos de golf y en un destino muy cercano a Ciudad de México. El abierto de tenis, ¿no? Exacto. Esta convención para nosotros obviamente es un honor porque por trece décima es que están aquí de manera consecutiva en Princes y en su historia 33 veces en Acapulco. Entonces, tenerlos y ser el sede es verdaderamente extraordinario y muestra una confianza hacia el destino. Ayer, no es porque estemos con usted, pero ayer platicábamos un poco, decir, ¿en dónde podría ser en la convención de banqueros? En otro lado, donde estuviera los periodistas, donde estuvieran los banqueros, donde estuvieran los congresos, los salones. Sería difícil encontrar otro lugar en la República Mexicana que tuviera todas estas instalaciones, ¿no? Sí, la verdad es cómodo, es cercano. Ya lo han hecho tantas veces que la asociación sabe exactamente qué tiene que suceder y los colaboradores, es como natural para nosotros, todo el mundo dice con tanta gente, tanta cámaras y tanta gente tan importante estando aquí. Digo, la verdad es como muy importante, obviamente, pero es un gran showcase también para nosotros. Permítame decirle, antes hemos venido ya algunos años a la convención y había problemas, ¿no? Descuidos, goteras, este tipo de cosas. Con la adquisición de Mundo Imperial, del Princes, ¿qué han hecho? ¿Qué están haciendo para mejorar las instalaciones? Es muy importante recalcar que Princes en su historia de 44 años y Pierre Marqués de 58 años ha tenido 5 propietarios, 4 de ellos todos extranjeros, y esta es la primera vez que tenemos un mexicano como Juan Antonio Hernández Venegas siendo propietario de estos. Entonces, como mexicanos, nos hace un gran compromiso hacia la sociedad porque sabemos qué significan estas propiedades ante todo el pueblo mexicano, porque son íconos y con una historia increíble. Entonces, nos compromete mucho más. Desde que hemos venido, desde poco de menos un año, hemos invertido más de 50 millones de pesos. No se nota, sin embargo, es un compromiso enorme que tenemos con un plan de remodelación de 50 millones de dólares sobre los próximos 36 meses. 36 meses para remodelar el Princes y el Pierre, ¿no? Es exacto. ¿Cuántas habitaciones hay aquí y cuántas hay allá? En este hotel tenemos Princes, tenemos 1011, en Pierre Marqués tenemos 229 y en el Hotel Resort Mundo Imperial 814, donde los están 2054 inventario. Don Juan es el dueño de Autofin. Platicábamos algún día con él y él decía, le preguntábamos, ¿por qué compra usted el Princes? Y él decía, pues mire a su alrededor, ¿no? Guerrero es impresionante, Acapulco es impresionante. ¿A usted le gusta? Mucho, llevo desde 1999 viviendo aquí. Mi hijo nació aquí, nos sentimos muy acapulqueños ya. Ya están para darle. Oiga, ¿qué más puede ofrecer el Princes, el Mundo Imperial para eventos? En Mundo Imperial pues ya tienen más eventos, ya llegan artistas de gran talla, ¿no? Mira, la verdad, nuestro concepto es un entretenimiento ilimitado. Estamos en 3 horas y media de Ciudad de México, la ciudad más grande prácticamente de la población. Mayoría de corporativos importantes de México están situados en el DF. Entonces, nos hace un destino extraordinario para turismo de reuniones. Nosotros sabemos que al final de cuentas el fin de semana es el gran escape y este se ha convertido principalmente en un destino de fin de semana, lo que nosotros tenemos que convertirlo, porque no hay instalaciones que dé el servicio que damos nosotros y que cumple con las necesidades de cualquier
tamaño de convención. Hemos sido sede de Tianguis Turístico en 2015, convención minería por tercera ocasión, convención de petrolera, y tenemos más de 40 congresos y convenciones durante 2016 que vienen, la semana que viene. ¿Cuántas convenciones? 40. 40 convenciones. Vamos. Exacto. Tenemos, o sea, tiene un poco de chamba este un año. Un poquito de chamba entre los tres hoteles, y 2017 y 2018 hasta se están haciendo más prometedoras. Entonces, Jed, esta pregunta a lo mejor no es una de las más agradables, pero la inseguridad. ¿La inseguridad les ha pegado? Mira, es algo que existe y no lo podemos evitar. Cada vez que tenemos alguna competencia en una convención como sede, es el primer asunto que nos preguntan. Sin embargo, hemos trabajado, estamos preocupados y ocupados, porque al mismo tiempo trabajamos con gobierno federal, con gobierno estatal, el nuevo gobierno, estamos trabajando muy a la mano, pensamos como inversión privada, obviamente inversión privada, un compromiso enorme para las inversiones que tenemos aquí. Entonces sabemos que es un tema muy importante, estamos trabajando en un proyecto especial para esta zona llamado Riviera Diamante, seguro lo notaste cuando entraron, que es creación de un condado. Entonces esto es como un proyecto piloto que podemos replicarlo en diferentes áreas, dando este mayor seguridad y confort. Entonces, Jed Resvani, el director de Mundo Imperial, que incluye el Mundo Imperial, el Princess y el Pierre, le agradecemos mucho estar en el set del Economista. Muchas gracias. Regresamos más adelante. Gracias.